Gracias a los que comenten su oración personal en la caja de comentarios. Los leeremos y pediremos por sus intenciones. Que estas oraciones te ayuden a comenzar tu día con una unión especial con Dios y a recibir su amor y bendiciones en cada momento. Dios bondadoso y misericordioso, en este nuevo día que afectuosamente nos regalas, elevo mi corazón lleno de gratitud hacia ti. Te doy gracias por la capacidad de moverme, caminar y trasladarme de un lugar a otro, consciente de que cada paso es un don precioso que proviene de tu amor infinito. En particular, te agradezco por los sacerdotes que, con entrega y dedicación, consagran sus vidas a servir a Jesús y a guiar a tu rebaño. Su sacrificio y compromiso son un reflejo de tu amor y una luz que ilumina nuestro camino en la fe. Que su labor sea siempre bendecida y su fuerza renovada día a día. Asimismo, te doy gracias por mis hermanos en la fe, aquellos que, con valentía y perseverancia, mantienen viva la llama de la esperanza y el amor en medio de las dificultades y los desafíos de la vida cotidiana. Que podamos sostenernos mutuamente en la fe, fortaleciendo nuestros lazos de hermandad y compartiendo la alegría de seguirte. En este día, te agradezco también por permitirme estar en gracia y poder recibir tu cuerpo en la Santa Misa, momento sagrado en el que experimento tu presencia viva y real. Que cada comunión sea un encuentro íntimo contigo, renovando mi espíritu y fortaleciendo mi compromiso de seguirte en cada paso de mi vida. No puedo dejar de agradecerte por mi salud y la de mi familia. Aunque somos conscientes de que cada uno enfrenta sus propios desafíos y dificultades de salud, reconocemos tu mano protectora que nos sostiene y nos permite enfrentar cada día con esperanza y confianza en tu amor sanador. Te pido, Señor, que bendigas a mi comunidad de la parroquia, que podamos seguir perseverando en la fe, unidos en la oración y el servicio, compartiendo el amor y la alegría del Evangelio con todos aquellos que nos rodean. Que nuestro testimonio de vida sea un reflejo fiel de tu amor y misericordia. Con humildad y gratitud, te entrego este nuevo día que comienza, confiando en tu providencia y en tu amor inagotable. Que cada momento sea una oportunidad para glorificarte y para hacer tu voluntad en todas las circunstancias que se presenten. Amén. Amado Dios, en humildad y reverencia me acerco a ti en este momento de oración, implorando tu guía y protección en medio de las tentaciones y desafíos que este mundo presenta. Te pido, Señor, que, en tu infinita bondad y misericordia, alejes de nosotros las tentaciones que nos rodean, fortaleciendo nuestro espíritu para resistir y vencer cualquier mal que se interponga en nuestro camino hacia ti. Concédenos la gracia de discernir entre el bien y el mal, y la fortaleza para elegir siempre seguir tu camino de amor y verdad. En especial, te ruego, Señor, que nos concedas la gracia de leer diariamente al menos el Evangelio, fuente de vida y sabiduría, que ilumina nuestro camino y nos acerca más a tu amor infinito. Que cada palabra de tu Santo Evangelio penetre en lo más profundo de nuestros corazones, transformándonos y guiándonos hacia una vida más plena en comunión contigo. Te suplico también por las necesidades de mis hermanos cristianos que enfrentan diversos problemas en sus vidas. Conoce, Señor, cada una de sus situaciones y necesidades, y en tu providencia divina, acude en su auxilio, brindándoles consuelo, fortaleza y solución a sus dificultades. Que tu amor y tu poder sanador se manifiesten en sus vidas, llevándoles paz y esperanza en medio de las adversidades. Dios de unidad y amor, te ruego por la unidad de todos los cristianos, para que podamos ser uno en Cristo, como tú lo deseas. Que dejemos de lado nuestras diferencias y divisiones, y que encontremos en Cristo el único fundamento de nuestra fe. Que podamos vivir en armonía, compartiendo la misma fe, el mismo bautismo y reconociendo que tenemos un solo Señor, una sola fe,
un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos, por todos y en todos. En mi vida, Señor, te entrego todo lo que soy y todo lo que tengo. Haz de mí un instrumento de tu amor y tu paz en este mundo. Concédenos la gracia de vivir siempre conforme a tu santa voluntad, entregándonos a ti en cuerpo, mente y espíritu, para que tu luz brille a través de nosotros y podamos ser testigos vivos de tu amor y misericordia. Que tu Santo Espíritu nos acompañe y guíe en cada paso que damos y que en todo momento podamos glorificarte con nuestras vidas. Amén. Padre Celestial, con humildad y contrición me acerco a ti para pedirte perdón por mis faltas y negligencias. Reconozco con dolor que he descuidado el privilegio de sumergirme en tu santa palabra cada día, prefiriendo distraerme con las vanidades del mundo, como el internet y la televisión, en lugar de nutrirme con tu buena nueva de salvación. Te pido perdón por esta falta de interés y compromiso, y te suplico que renueves en mí el deseo ardiente de conocer y seguir tu palabra, que es fuente de vida y verdad. Perdóname, Señor, por las veces que he descuidado el poderoso acto de la oración por los más necesitados. Reconozco que muchas veces he olvidado elevar ante ti las necesidades de aquellos que sufren, no confiando en tu santa voluntad para obrar en sus vidas. Te pido que me perdones por esta falta de compasión y confianza en ti, y que me concedas un corazón generoso y compasivo, que siempre busque encomendar a los necesitados a tu amor y cuidado. Asimismo, te pido perdón por no haber sido un verdadero testigo de tu amor y tu verdad, por no haber compartido con mi prójimo el mensaje liberador del Evangelio de la salvación. Reconozco que muchas veces he callado cuando debía hablar y he dejado pasar oportunidades para llevar tu luz a aquellos que la necesitan desesperadamente. Perdóname por esta falta de valentía y compromiso con tu misión y ayúdame a ser un instrumento fiel de tu amor y gracia en el mundo. Por último, te pido perdón por las veces que he sido egoísta y no he compartido mis recursos con los más necesitados. Reconozco que muchas veces he guardado para mí lo que tú me has dado generosamente, olvidando que todo lo que poseo viene de ti. Te pido que me perdones por esta falta de generosidad y solidaridad, y que me ayudes a ser más como tu Hijo Jesús, quien compartió su vida y su pan con los más necesitados. Padre misericordioso, te pido que renueves mi corazón y me concedas la gracia de vivir en verdadera comunión contigo y en servicio amoroso a mis hermanos y hermanas en necesidad. Amén. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Gracias, Jesús mío, por la bondad con que me has escuchado. Me vuelvo a mis ocupaciones. Mi corazón queda contigo. En mi trabajo y en mis descansos me acordaré de ti, y procuraré vivir con la dignidad que merece tu amistad divina. Dadme tu bendición y concédeme todas las gracias que necesito para amar y servir con la mayor fidelidad. Creo, Jesús mío, que estás en el Santísimo Sacramento. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma, pero, no pudiendo hacerlo sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, me abrazo y me uno todo a ti. No permitas que me separe de ti. Amén. Si te ha gustado esta oración de la mañana, suscríbete, dale like y compártelo para que puedan llegar bendiciones a muchos más hogares. Dios te bendiga y la Virgen Santísima interceda por todas nuestras intenciones. Que tengas un día lleno de bendiciones.